Bienvenidos al curso Cómo repartir cuando no hay suficiente, que va a dictar el doctor Agustín Bonifacio. El doctor Agustín Bonifacio es licenciado en matemática y en economía de la Universidad Nacional de Río Cuarto, si no me equivoco, y doctor en matemática de la Universidad Nacional de San Luis. Él trabaja en teoría de juegos, en ese área tiene papers premiados. Y además realizó varias instancias de investigación en el exterior, entre las cuales creo que resalta una que hizo en Estados Unidos con medio de una beca Fulbright. No sé si querés que agregue algo más, Agustín, pero ya con eso creo que podríamos dejarte que empieces. Así que, Dale. dale. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, Adrián se hizo la introducción. Yo simplemente lo que les quería contar es, bueno, ¿qué vamos a hacer en el curso? La idea es, creo que estamos bien de tiempo, comenzando a las 3. El curso se llama ¿Cómo repartir cuando no es suficiente? No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien el volumen? ¿Está bien? ¿Se escucha? ¿Está todo perfecto? Largamos. Bueno, a ver, ¿qué es lo que vamos a estudiar? La idea, lo que queremos hacer en el curso es estudiar situaciones en las cuales un grupo de agentes tiene derecho sobre un recurso que no se pueden honrar conjuntamente, ¿sí? Esto abarca un montón de situaciones particulares. Una cosa que les quiero decir, que por favor, quien tenga una duda, no se la guarde. Si tiene la duda en el momento, me interrumpe y me pregunta y después seguimos, ¿sí? Bien. Pensemos, hay un montón de ejemplos de esta situación. Tenemos una empresa que quiebra y sus activos no son suficientes para cubrir sus deudas, ¿sí? Tenemos otra en la que un grupo de clientes han hecho pedidos de un bien producido por una firma, pero resulta que el total que puede ofrecer la firma es menor al total de demandas de los clientes, ¿sí? Fíjense que en cada uno de estos casos la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo hacemos el reparto? ¿Sí? Fíjense, lo que hay para repartir es menos de lo que se demanda, ¿sí? Bien, el primer análisis formal de problemas de este tipo los hizo O'Neill en un paper de 1982. Lo interesante de toda esta literatura es que muchas ideas vienen hasta, se remontan al Talmud babilónico y a pensadores como Aristóteles y a Maimónides, ¿sí? La exposición que voy a hacer yo de todo este problema está en este libro, en el libro que, bueno, se llama exactamente igual que el curso, ¿no? Cómo dividir cuando no hay, como no hay suficiente, puse repartir porque dividir sonaba mucho a la operación, ¿no? Entonces, lo que hacemos es más o menos revisar un poco algunos de los muchísimos resultados que hay en este libro, ¿sí? Bueno, para comenzar les voy a dar el modelo, ¿sí? ¿Qué tenemos en el modelo? A los problemas de este tipo en general se les llama problemas de bancarrota, ¿sí? ¿Qué es un problema de bancarrota? Es algo muy sencillo, ¿sí? Consiste de un cierto recurso, ¿no? Que suponemos que es un recurso perfectamente divisible. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que vamos a repartir lo podemos, bueno, dividir cuantas veces queramos, ¿no? Pensemos que lo que estamos dividiendo es, no sé, por ejemplo, un líquido o cierta cantidad de dinero, ¿no? Que, bueno, podemos dividir hasta centavos, ¿no? Pero suponemos que eso es suficientemente pequeño, ¿no? Cosas de ese tipo, no cosas que vienen en empaques, como por ejemplo, no sé, 10 autos. A 10 autos no los podemos dividir perfectamente en todas las cantidades que queramos, ¿no? Porque lo tenemos que romper. Algunos bienes, como no sé, litros de vino, sí los podemos dividir perfectamente, digamos. Son, matemáticamente vamos a suponer que es una cantidad, un número real, no negativo, ¿sí? Vamos a tener un cierto conjunto de agentes y cada agente va a tener una demanda que también va a ser un número real no negativo, ¿sí? Y cuando estamos enfrente de un problema de bancarrota, cuando tenemos esto, bueno, cuando sumamos las demandas de los agentes y lo que pasa es que ese número es mayor o igual a la cantidad que hay para repartir, ¿sí? Fíjense que acá estoy poniendo una anotación que va a ser importante, que es que cuando tenemos un vector C de demandas,
¿no? O sea, son N números, no negativos. Con C mayúscula vamos a denotar a la suma de las C minúsculas, ¿sí? Bueno, y ese valor va a ser siempre mayor o igual a la cantidad que hay para repartir. Ok. Seguimos. Ahora, quizá tenemos un poco el modelo planteado, les voy a dar algunos ejemplos más para tratar de ir fijando ideas y para ver que bueno, se pueden hacer cosas, por lo menos tratar de modelar situaciones reales interesantes, ¿sí? Fíjense, ahora tenemos que cada C sub I, o sea, cada demanda, va a representar el ingreso de cada agente, ¿sí? Y el gobierno lo que tiene que hacer es financiar un proyecto que cuesta una cierta cantidad E, ¿sí? Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué monto hay que imponer a cada uno de los agentes? ¿Sí? Fíjense, ahí es razonable de que lo que tenga que poner cada uno para el proyecto dependa de cuánto ingreso tiene, ¿sí? Otro ejemplo, ¿sí?, en el cual podemos estudiar con este modelo es que tenemos los agentes, ahora son usuarios de un proyecto público que cuesta una cierta cantidad E, y cada agente se beneficia de ese proyecto en una unidad que podemos medir que es C sub I. Entonces la pregunta es, bueno, si se va a beneficiar en C sub I, ¿cuánto tiene que contribuir a ese E que está pagando toda la gente, ¿no? Porque es un gasto público. Fíjense que es distinto al ejemplo anterior, ¿no? Pero sin embargo los podemos modelar exactamente igual. Y después este, que es un ejemplo que me gusta mucho, bastante interesante, que es que hay una cierta cantidad de dióxido de carbono que la humanidad puede generar sin cambiar la temperatura global, ¿no? Los científicos lo determinaron y es la cantidad E, ¿sí? Y después lo que tenemos es que el país I produce una cierta cantidad de dióxido de carbono que es C sub I, ¿sí? Y está claro que cuando sumamos para todos los países cuánto está produciendo cada país de contaminación, de emisión de dióxido de carbono, ese valor va a ser, cuando sumo todos, va a ser mayor o igual a la cantidad que el planeta soporta. Entonces lo que tendríamos que hacer es asignar cuotas a los países, ¿sí?, de manera que sea sustentable esa emisión de dióxido de carbono. Ese es otro problema que podemos modelar como un problema de bancarrota, ¿sí? Bien. Ok. Entonces ahora, que ya presenté algunos ejemplos, nos vamos derecho a trabajar en el modelo. En general, bueno, fíjense que el conjunto de agentes, yo les dije que era N, pero en general, bueno, N es un subconjunto cualquiera de números naturales, ¿no? Entonces, en general, los problemas que tienen agentes en un conjunto N los vamos a llamar C supra N, ¿sí? Bien, entonces, un vector de pagos para un problema que está en C supra N va a ser un vector que le va a asignar a cada agente una cierta cantidad que va a cumplir dos propiedades. La primera es que esa cantidad va a ser un número real, ¿no? No negativo, y siempre menor o igual a la demanda que está haciendo el agente, ¿sí? Y bueno, y la otra cosa que tiene que cumplir es que cuando sumo lo que le estoy dando a cada uno de los agentes, eso me tiene que dar exactamente la cantidad que tengo para repartir, ¿sí? Bien. Al conjunto de pagos para un cierto problema lo vamos a denotar por X del problema CE. Bien. Ahora a lo que vamos es a la definición de regla de reparto, ¿sí? ¿Y qué es una regla de reparto? Bueno, una regla de reparto lo que va a hacer es... estoy acomodando un poquito acá. Una regla de reparto, ¿qué es? Es un procedimiento sistemático que nos dice, para cada problema, cómo repartir en ese problema, ¿sí? O sea, asigna a cada problema un vector de pagos para ese problema, ¿sí? Bien, esta es la definición más formal, digamos. En general, vamos a hablar de una regla, la vamos a denotar S, ¿sí? Al menos que le pongamos nombre y apellido. Pero bueno, una función S que asigna a cada problema CE
un vector de pagos que va a ser SDCE, ¿sí? Que es un vector de pago factible para ese problema, porque está en XDCE, ¿sí? Bien, una forma de tratar de ver cómo es una regla, al menos en el caso cuando tenemos dos agentes, es a través de la trayectoria de pagos que genera esa regla, ¿sí? ¿Y en qué consiste la trayectoria de pagos? Bueno, fijado un cierto vector de demandas, eso lo vamos a dejar fijo, y lo que vamos a hacer es mover el recurso y ver qué nos va proponiendo para cada nivel de recurso la regla, y eso nos va a estar dando una idea de cómo es la regla, ¿sí? Hago un pequeño dibujito acá, fíjense. Esto es genérico, ¿no? Pero es como para que fijemos en la idea de a qué me refiero cuando hablo de la trayectoria de pagos de una cierta regla, ¿no? Lo primero que hacemos es fijar un vector de demandas, ¿sí? En este caso tenemos solo dos agentes, ¿sí? El agente 1 demanda C1, el agente 2 demanda C2, ¿sí? Y eso lo mantenemos fijo. Y lo que vamos haciendo es ir variando la cantidad del recurso que tenemos disponible, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos E, ¿cuáles son las combinaciones que podríamos asignarle a los agentes? Bueno, son las que nos determinan la recta X1 más X2 igual a E, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los repartos posibles en ese caso? Bueno, algún punto que esté ahí en la recta azul, ¿sí? Supongamos S. Supongamos la regla está cuando fijado el C, la cantidad de recursos E me da SDCE, ¿sí? ¿Y después qué hacemos? Bueno, movemos la cantidad de recursos, nos vamos a E'. Entonces, lo que va a asignar la regla va a ser algún punto ahora de la recta E', ¿sí? Pongamos por caso S, ¿no? SDCE', ¿sí? Y así vamos haciendo eso para cada valor, para cada nivel de E que esté entre 0 y C mayúscula, ¿no? La suma de las C sub I. Ahí tenemos otra, ¿no? Para E segunda tenemos ese valor. Y bueno, si hiciéramos para todos los valores, obtendríamos una curva, ¿sí? Que va a ir desde el origen hasta el vector C. ¿Ok? Bueno, y de esa forma, ahí más o menos nos podemos dar una idea de la pinta que tiene la regla, de cómo trabaja, ¿sí? Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es presentar algunas reglas. Les voy a presentar si... estas, hay tres, bueno, hay cuatro que son muy muy importantes. A las tres primeras se las conoce en la literatura, esto es cierto, como los tres mosqueteros, y les presento el primero, yo no me acuerdo los nombres de los mosqueteros, pero bueno, no hace falta. La primera regla es la regla proporcional, ¿sí? Y que es la regla que supongo que a la mayoría se le vino a la cabeza, dice, bueno, tengo que repartir, no tengo suficiente, ¿qué hago? Y bueno, reparto en proporción a las demandas que hace cada uno de los agentes, ¿sí? Y eso es exactamente lo que dice esto. Para cada problema, ¿sí? A cada agente le asigno lambda por su demanda, ¿no? En proporción a su demanda, a donde el lambda lo elegimos de manera que, bueno, el reparto sea factible, ¿no? Cuando sumo para todos los agentes, lo que obtengo es el total que tenía para repartir, que es E, ¿sí? Claramente ese lambda me queda totalmente determinado, es fácil de calcular. Lambda es E sobre la suma de las demandas, que es el C mayúscula, ¿sí? No sé si hasta acá alguien tiene alguna duda, me quieren preguntar, o si no sigo, pero interrúmpanme. Bueno, no sé si lo tiene que molestar Francisco seguramente para hacer preguntas. Yo no estoy viendo nada, no sé si debería ver o no, pero bueno, me dicen si hay alguna duda. Fíjense, y uno, si uno quisiera tratar de relacionar un poco esta regla a alguna idea filosófica de fondo, podríamos decir que se relaciona con la idea de proporción de la que habla Aristóteles, ¿no? En la Ética Nicómaco, él dice, luego, si lo justo es la proporción geométrica, lo injusto es lo contrario de la proporción, ya en más, ya en menos. ¿Sí? O sea que, desde algún punto de vista,
lo proporcional es lo justo, si se quiere. ¿Sí? Bueno, esta es una interpretación, vamos a ver otras reglas después. Calculemos rapidito cómo sería la proporcional en un problema bien sencillo. Tenemos dos agentes, uno demanda 6, el otro 4, ¿sí? La suma de eso da 10 y es más de lo que hay para repartir, que es 8. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la suma de las demandas es 10, el recurso a repartir es 8, entonces el lambda es 4 quintos. Entonces al primer agente le damos 24 quintos, al segundo agente le damos 16 quintos. ¿Sí? Ahora, tratemos de ver cómo es la trayectoria de pagos para la regla proporcional cuando fijamos un C. Bueno, si fijamos el C y se fija, y hiciéramos el ejercicio que hice recién de ir moviendo la cantidad de recursos, lo que van a ver es que la regla proporcional genera esa trayectoria de pagos, que es una línea recta que va del origen al vector C. ¿Sí? Bien. Listo con la... bueno, acá, cuando E es igual a 8, fíjense que eso nos da exactamente las cantidades que les di antes. Bueno, antes estaban en fracciones, ¿no? Que les había puesto 24 quintos, 16 quintos, pero es esto acá, ¿no? 4,8 para el agente 1, 3,2 para el agente 2. Ok. Bien. Ahora vamos a otra regla. Esta regla se llama ganancias igualitarias, y la idea de fondo de ganancias igualitarias es darle a todos lo mismo, ¿sí? Por eso es igualitaria. Todos van a ganar lo mismo, ¿sí? Pero bueno, hay que tener una pequeña, hay que hacer un pequeño ajuste a esto, porque no le podemos dar sí o sí siempre a todos lo mismo, por el hecho de que, por la misma definición de regla, ¿no? De reparto, no le podemos dar cantidades negativas a nadie, ¿sí? Y no le podemos dar más de su demanda a ninguna de las personas, ¿sí? Entonces, por eso, bueno, en realidad acá lo importante es lo que dije, la segunda cosa que dije, ¿no? Que a nadie le puedo dar más de lo que me está pidiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos ganancias igualitarias? Bueno, ganancias igualitarias es, le damos a todos lo mismo, o a aquellas personas a las que no le estamos dando lo mismo que al resto, le estamos dando su demanda, ¿sí? Porque su demanda, en comparación a lo que hay para repartir, es tan baja, ¿no? Que le deberíamos dar de más, pero no le podemos dar de más de lo que está pidiendo, porque si no, no tendríamos una regla, ¿no? Por la misma definición de regla, está acotado lo que le podemos dar, ¿sí? Entonces, la regla que define así es el mínimo entre un valor que es común para todos y la demanda del agente. Ese valor lambda es muy fácil de calcular, ahora lo vamos a calcular, y se elige justamente para que haya factibilidad en el reparto. Bueno, entonces, lo que estamos diciendo es que nos alejamos del igualitarismo en una forma mínima, porque a todos le estamos dando lo mismo, salvo a aquellas personas que están pidiendo tan poco, que lo único que hacemos es darle la demanda que nos están pidiendo. ¿Sí? Bien. De nuevo, si queremos asociar un poco una idea filosófica de fondo de igualdad, tenemos a el filósofo Maimónides, ¿no? Un cordobés, pero cordobés. Agustín, hay una pregunta que hace... ¿Sí? No, fue una pregunta de otra persona. No importa. No las veo, no sé dónde debería verlas. No, fue un comentario que me hicieron. Okay. Bien, pero interrumpime, no pasa nada. No sé si se puede hacer, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si se puede hacer, sí. Agustín. Un poco esto, no sé si está bien la analogía, pero me imagino puede ser algo similar a vasos comunicantes. Digo, uno vaso, ahí viene el dibujito, ¿eh? Subiendo, 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 y cuando uno se para... Ahí viene el dibujito. Okay. Sí, es exactamente eso, ¿eh? Es exactamente eso. Bien, entonces, lo que les decía la otra de Aristóteles, esto Maimónides, que era bastante más igualitario, digamos. Antes de ver el dibujito de los vasos comunicantes, vemos la trayectoria de pagos de ganancias igualitarias cuando tenemos, de nuevo, solo dos agentes, y el agente 1 demanda más que el agente 2. Entonces, ¿qué hacemos? En principio, mientras va aumentando el recurso, lo que hacemos es darle en partes iguales a cada uno lo que tenemos, ¿no? Entonces, fíjense, si tenemos una cantidad de recurso que es poca, quiero decir que es menor a dos veces la demanda del más chico,
lo que le vamos a estar dando es la mitad del recurso a cada uno. ¿Y cuándo vamos a hacer eso? Bueno, lo vamos a hacer siempre y cuando la gente, fíjense, lo vamos a hacer hasta que le estamos dando la demanda de la gente que pide menos a los dos. Porque una vez que llegamos a ese punto, a la gente dos no le podemos dar más nada, porque la regla no nos deja darle más nada. Entonces, cualquier incremento en el recurso, en la cantidad que hay para repartir, se va a ir entero a el agente 1. ¿Sí? Por lo tanto, esa es la trayectoria de pagos de ganancias igualitarias. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a hacer un pequeño cálculo de ganancias igualitarias para un problema también bastante simple, pero que tiene tres agentes. ¿Sí? Fíjense, tenemos el agente 1 demanda 13, el 2 30, el 3 60, y lo que hay para repartir es 75. ¿Sí? Entonces, antes de ir a los vasos comunicantes, hacemos este algoritmo que es súper simple. Lo que hacemos es, dividimos lo que hay para repartir en 3. En este caso, 25 para cada uno. Y le preguntamos a cada uno si quiere eso. Si alguien quiere menos, le damos exactamente lo que quiere y lo sacamos del algoritmo, ¿no? Entonces acá fíjense que el agente 1 quiere 13. Le estamos ofreciendo 25 y dice, no, bueno, dame 13 y me voy. Entonces, él se va con 13 y entonces, ¿qué hacemos ahora? Repartimos de nuevo, hacemos lo mismo que antes. Hacemos reparto igualitario de lo que queda, que ahora es 75 menos 13, que es 62, ¿sí? Y se lo, le ofrecemos entonces 31 al 2 y al 3, a cada uno de ellos, ¿sí? Fíjense que el 2 quiere 30 nada más. Entonces acepta 30 y se va. Entonces ahí sobra 1, y ese 1 se lo pasamos al agente 3. Por lo tanto, lo que nos queda en ganancias igualitarias es que el agente 1 se lleva 13, el 2 30 y el 3 32. ¿Sí? Y ahora ahí viene la parte de los vasos comunicantes. Piensen que acá tenemos, esta es otra forma de visualizar un poco cómo puede funcionar una regla de este tipo, ¿no? Acá tenemos puestos las demandas de cada uno de los agentes, y lo que hacemos es como que empezamos a llenarlos, ¿no? Y cuando llegamos al tope de uno, a ese no le ponemos más nada y seguimos llenando el resto, ¿no? Entonces, fíjense, al principio lo que hacemos es repartir 39 entre los tres, le damos 13 a cada uno, ¿sí? Fíjense que el agente 1 ya llegó al tope de su demanda, entonces a él no le podemos dar más nada, él queda con 13 y seguimos llenando a 2 y a 3, ¿sí? ¿Hasta dónde seguimos? Y seguimos hasta que le dimos, hasta que el segundo llega a 30, ¿sí? Ahí el 30, ¿cómo lo logramos? Sí es, fíjense, él tenía 13, entonces le tenemos que dar 17 más a cada uno, entonces nos queda 34 más. O sea que en total hemos repartido ya 73 de los 75 que tenemos para repartir, y finalmente repartimos los dos más que quedan, se lo damos al agente 3. ¿Sí? O sea que este reparto, que es exactamente la misma solución, ¿no?, que teníamos antes, nada más que lo estamos haciendo de otra manera. ¿Ok? Bien. Bueno. Ok, llegamos acá, ya hemos visto dos reglas. La proporcional, ganancias igualitarias. Fíjense que, ¿qué estamos haciendo? Y acá se ve bien claro lo que estamos haciendo en ganancias igualitarias. Es como que a los tres empiezan desde cero. No tienen nada y les vamos dando lo mismo. Y aquel que no le damos que no le seguimos dando lo mismo, piensen en el agente 1 primero, es porque ya no quiere más. Entonces a ese lo dejamos de lado, él quedó contento, tiene lo que quería, y seguimos con el resto. ¿Sí? Pero acá están todos ganando lo mismo, ¿sí? Lo mismo o un poco menos si no querían más. ¿Sí? De ese punto de vista es como muy... todos ganan, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que otra cosa que uno podría hacer es, en vez de hacer que todos ganen, o sea, desde cero ir dándoles cosas, recursos, es hacer que todos pierdan en la misma cuantía. Que pierdan significa que le vamos, de lo que nos están pidiendo a nosotros, les vamos sacando a cada uno de los agentes hasta llegar a un nivel que es el que podemos hacer factible, porque tenemos poco, no tenemos todo lo que ellos nos piden, ¿sí? Entonces, esa sería otra regla que se llama la regla de pérdidas igualitarias, ¿sí? Entonces, fíjense que esta regla,
¿cómo la definimos? Ah, bueno, fíjense que acá, perdón, esto no se los dije, pero justamente el lambda, lean arriba, está la fórmula de ganancias igualitarias. El lambda que nos hacía falta y que queríamos descubrir cuál era, no es otra cosa que el número 32, que es lo que se está llevando el único agente que nos está llevando su demanda. ¿Sí? Ese es el lambda. Y si se fijan, funciona bien porque tenemos que hacer el mínimo entre lo que cada uno pide y ese valor. Entonces, para el primer agente, el mínimo entre 13 y 32 es 13. Para el segundo, el mínimo entre 30 y 32 es 30. ¿Sí? Y bueno, y para el último, que es para el único que tiene, que es binding, digamos, el lambda, es para el agente 3, que bueno, cuando hacemos el mínimo entre 60 y 32, nos queda 32. ¿Sí? Y cuando sumamos eso nos da 75, que es lo que queríamos. Bueno, entonces, la idea es exactamente igual, pero en vez de empezar de cero y darles recursos, lo que hacemos es empezar desde las demandas y empezar a sacarle a los agentes cuando definimos pérdidas igualitarias. ¿Sí? Entonces, pérdidas igualitarias, para cada agente, lo que hace es darle el máximo entre lo que pide menos un cierto lambda, donde el lambda se elige para que cuando sumamos eso nos da la cantidad que hay para repartir, haciendo la salvedad de que a nadie le podemos dar una cantidad negativa, porque fíjense que darle una cantidad negativa a un agente significa que ese agente no es que no está recibiendo, sino que él está aportando, ¿no? Le estamos sacando algo a él y no es la idea, ¿no? Entonces, hay que ajustar eso de manera que no le saquemos más de él, no le saquemos nada negativo a nadie, ¿no? O sea, como mínimo la persona se lleva cero, pero no un número negativo, ¿sí? Bueno, entonces, lo que tenemos, hacemos las pérdidas tan iguales como sean posibles, sujeto a que nadie tenga una cantidad negativa, lo que les acabo de decir, ¿sí? ¿Cómo lo calculamos? Bueno, es muy similar a ganancias igualitarias, pero en vez de comenzar desde cero, comenzando desde las demandas. Y lo que distribuimos igualitariamente es la pérdida, ¿sí? Y la pérdida, acá en el problema, la definimos como el total de demandas, la suma de las demandas, que es C, menos lo que hay para repartir, que es C. ¿Sí? Pablo, sí. Ahí Octavio hace una pregunta. Dice, si en el modelo de ganancia igualitaria se puede determinar el lambda antes de realizar la repartición. A ver, es un procedimiento iterativo igual que el que hicimos recién, ¿eh? Ahora lo vemos, pero sí, se va haciendo a través de un algoritmo y es empezar desde los C sub I. Ahí te lo digo, con los vasos comunicantes se va a ver bien, porque es exactamente igual todo, ¿eh? Primero les presento un poquito cómo es la trayectoria de pagos de pérdidas igualitarias cuando tenemos que el agente 1 pide más que el agente 2. Esto es mucho más fácil verlo, no empecemos del 0, empecemos desde C, ¿sí? Estamos en C, eso significa que cada agente está con su demanda, y lo que hacemos es ir sacándole a cada uno de los agentes, ¿sí? Les vamos sacando, es como que el recurso lo tenemos ahí, lo vamos bajando, ¿sí? Y le vamos dando menos a cada agente, pero fíjense que en un momento, que acá está marcado en el punto donde X1 es C1 menos C2, ¿sí? En ese punto, yo ya no le puedo sacar más a la gente 2. No le puedo sacar más porque ya le saqué todo el C2. ¿Sí? Entonces a ese agente le tengo que dar 0 y el resto de la pérdida la tiene que afrontar el agente 1, que tiene espalda todavía porque él tenía una demanda muy alta. ¿Se entiende? Entonces, tenemos desde C, bajamos en 45 grados. Y luego seguimos con una línea recta y ahí obviamente la pérdida solo la afronta el agente 1. ¿Bien? Y ahora vamos a ver un poquito antes de otra cosa. Hay una relación entre pérdidas igualitarias para un cierto problema y ganancias igualitarias. ¿Cuál es la relación? La relación es esa que está ahí. ¿Sí? Fíjense, si tenemos el problema CE, C minúscula, E, ¿sí? Lo que le da la gente I es igual a la demanda de la gente I menos ganancias igualitarias de ese agente calculado para otro problema, que es un problema que tiene las mismas demandas,
pero que ahora lo que está repartiendo es las pérdidas del problema original. Recuerden que las pérdidas era C mayúscula, o sea, la suma de las demandas, menos el recurso que hay para repartir. ¿Sí? Eso es una cuentita nada más. Fíjense que acá lo que tenemos es, acá lo que estoy anotando es ganancias igualitarias, ¿sí? Para el problema a donde la cantidad para repartir es C mayúscula menos E, ¿sí? Y bueno, y fíjense que, bueno, vamos multiplicando por menos 1, ¿no? Es más o menos lo que tenemos ahí, multiplicamos por menos 1, después sumamos los C sub I a cada I, y después sumamos, o sea que eso nos genera C. Y por lo tanto, a lo que llegamos es, si metemos luego el C sub I, lo metemos adentro del máximo, digamos, llegamos a la formulita de pérdidas igualitarias para el problema original. ¿Cómo sé que es para el problema original? Pues fíjense que está sujeto a que cuando sumo eso me da E. ¿Sí? O sea que lo que hice fue el caminito ir desde ganancias igualitarias en el problema donde lo que reparto es la pérdida, ¿sí? Multiplico por menos 1, sumo C sub I, y eso lo que me lleva es a pérdidas igualitarias en el original. ¿Sí? Esa es una relación interesante, importante, porque fíjense que si yo, básicamente, si les gustó el algoritmo que les di para calcular ganancias igualitarias, lo pueden usar para calcular pérdidas igualitarias, porque generan este problema asociado y hacen el algoritmo para ganancias igualitarias del problema asociado y después hacen esta cuentita. Multiplican por menos 1, suman el CI y eso les da pérdidas igualitarias del problema que ustedes quieren. ¿Sí? Pero bueno, ahora vamos a lo que preguntaban recién. ¿Cómo hacemos para calcular el lambda? Bueno, de nuevo, fíjense, lo que hacemos es empezar a bajar desde las demandas de cada uno. Fíjense, si yo empiezo a bajar, ¿hasta dónde puedo bajar? Y puedo bajar primero, solo hasta 0 para el agente 1. O sea, le saco 13 a cada uno de los agentes. ¿Sí? Le saco 13, el agente 1 queda con 0. Y sigo. Sigo porque fíjense que todavía estoy en 64 y tengo que llegar a 28. ¿Sí? 28 es lo que tengo para repartir. Y ahora, el total de las demandas de ellos, recuerden, eran 13, 30, 60, o sea, sumo, eso da 103. Y tengo que llegar a 28, o sea, les tengo que ir sacando. Saqué hasta ahora 13 por 3. Entonces llegué a 64, tengo que seguir sacando. ¿A quién no le saco más? A la gente 1, porque ya está en 0. ¿Sí? Entonces sigo sacando, y ahora lo que saqué es 30 a los dos que me quedan. ¿Sí? Bien, y entonces ahora lo que llegué es a 30. ¿Sí? Bajé a 30, porque tenía 64, y lo que hice fue sacarle 30 menos 13 a la gente 2 y a la gente 1. Perdón, a la gente 2 y a la gente 3. ¿Sí? O sea que llegué a 30. ¿Terminé? No, porque tengo que llegar a 28. Entonces, bueno, le saco 2 más al agente 3. Y entonces, lo que me quedó es que el lambda es el 32. Agustín, ¿sí? Acá hay una pregunta. Si, ¿por qué buscamos el lambda y si sirve como parámetro para decir algo más? No, bueno, a ver, no es que lo busquemos al lambda, sino que, a ver, yo para definir, fíjate que para definir pérdidas igualitarias me hace falta tener lambda. Tengo que saber cuál es. ¿Sí? El lambda es el que me define todo. No es que me haga falta buscarlo, pero digo, está subyacente ahí para que todo funcione. Es el marco de referencia que tengo para trabajar. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? No, por ahora no. ¿No? ¿Por ahora no? Bien. Sigo entonces. Ok. Bueno, entonces estas pérdidas igualitarias. ¿Sí? No sé si tengo algo más para decir de pérdidas igualitarias. No. Bueno, entonces hasta acá tenemos los tres mosqueteros. ¿Sí? Bien. Ahora lo que les voy a presentar, acuérdense que los tres mosqueteros no eran tres, ¿no? Eran cuatro. Bueno, está faltando D'Artagnan. Entonces ahora les presento D'Artagnan. Y esta es la regla más interesante de todas, la que
a ver, mucha de la literatura surge por un paper que ahora les voy a contar, que lo que hace es tratar de racionalizar un poco enseñanzas del Talmud, ¿sí? ¿Qué es el Talmud? Bueno, el Talmud del babilónico, parece que hay dos, creo que hay otro, el otro de Jerusalén, pero el de Babilonia es una gran colección de decisiones judías, religiosas y legales, establecidas durante los primeros 5 siglos después de Cristo, ¿sí? Que lo que dicen son enseñanzas del tipo bien práctica, ¿eh? Si tiene este problema, haga esto, ¿sí? Les pongo algo que está en el Talmud, ¿eh? Este es el problema de la prenda disputada, ¿sí? Hay dos personas, sostienen una prenda, si uno de ellos dice, todo es mío, o sea, toda la prenda es mía, y el otro dice, la mitad es mía, entonces, ¿cómo la repartimos? Bueno, el Talmud dice, entonces, el primero, el que lo quiere todo, se lleva 3/4, y el segundo se lleva 1/4 de la prenda, ¿sí? Tal cual, esto está así en el Talmud, ¿eh? Después hay otro problema, que es el problema del contrato matrimonial, ¿sí? Y el problema es este, un hombre estaba casado con, dice, bien hipotético, si un hombre que estaba casado con 3 esposas muere, y la que ketubá de una, esto es como la demanda que hace, ¿eh? Era de 100 sus, la de otra 200 sus, esto es unidades monetarias que no sé bien qué son, pero bueno, 100 sus, la otra pide 200 y la tercera pide 300, ¿sí? De lo que tiene la herencia, digamos, que le está dejando el hombre. Entonces, fíjense lo que nos propone el Talmud. Dice, si lo que tenía el tipo este, ¿no? La propiedad de él, era solo de 100 sus, se divide en partes iguales, ¿sí? O sea, que cada una se lleva 100 sobre 3. Si la herencia, lo que dejó el hombre, es de 200 sus, dice, la que quería 100 recibe 50, y las otras se llevan 75 cada una. ¿Sí? 75 cada una, la que quería menos 50 y las otras dos 75. Y después dice, si la propiedad de este señor valía 300 sus, entonces la reclamante de 100, la que quería 100 se lleva 50, la que quería 200 se lleva 100, y la que quería 300 se lleva 150. ¿Sí? Bueno, después dice que, bueno, si hay 3 personas y tienen este mismo cosa, que esta es la enseñanza general del Talmud, ¿sí? Bueno, entonces, tratemos de escribir, eso seguramente no se acuerda nadie ahora lo que acabo de decir de los dos problemas, pero se los voy anotando. Fíjense. Acá se lo formalicé, en el primero no decía una cierta cantidad, pero para fijar ideas, supongamos que lo que hay para repartir es 200 y que la primera persona quiere 100 y la otra 200. ¿Sí? Recuerden que era, uno quería todo y el otro la mitad. Bueno, este problema está pasando eso. ¿Okay? Y entonces lo que decía el Talmud, ¿qué era? Al que quería la mitad le damos 1/4, al que quería todo le damos 3/4. O sea que fíjense qué es lo que está ahí en azul, ¿sí? Al que pide 150, al que pide 200, 150. Perfecto. Eso es lo que nos dice el Talmud. Si nos fijamos entre las 3 reglas que vimos hasta ahora, pareciera que el Talmud está, lo que nos está proponiendo es que hagamos pérdidas igualitarias para ese problema, ¿sí? Bien. Ahora el tema está en que si nos vamos al otro problema, al del contrato matrimonial, fíjense que el Talmud lo que nos propone, nos da tres casos, ¿no? Nos da para 3 niveles del recurso, 100, 200 y 300, cuando las demandas están fijas, ¿no? Y son la que menos quiere 100, la que sigue 200 y la que más quiere es 300, ¿sí? Esas son las demandas fijas para los 3 problemas, pero lo que está cambiando es la cantidad del recurso que hay para repartir. Y lo que nos dice el Talmud que hagamos es lo que está marcado en azul, ¿sí? Pero claro, ahora fíjense, solo para cuando la cantidad a repartir es 100, pareciera que el Talmud es igual a una de las que estamos viendo, de las que ya vimos, o sea, lo que nos da es la misma recomendación que ganancias igualitarias, pero fíjense que esto está en contradicción con lo que tenemos en la tabla de arriba, porque en la tabla de arriba lo que nos parecía que el Talmud
nos daba la recomendación de pérdidas igualitarias, y en la tabla de abajo nos da la de ganancias igualitarias. Entonces, o el Talmud, la regla del Talmud, evidentemente no es ninguna de las tres que vimos hasta ahora, y bueno, habría que ver si realmente hay una regla subyacente a las recomendaciones del Talmud, ¿sí? Y bueno, y lo interesante justamente es que la hay, ¿sí? Hay una regla que racionaliza todos estos números, y algunos más que están en el Talmud, y la regla, bueno, no tiene otro nombre que la regla del Talmud, ¿sí? La regla es esta, pareciera, se ve un poquito como complicado ahí, pero lo que está haciendo básicamente es trabajar en la parte, me estoy quedando sin tiempo, así que voy a ir un poquito más rápido. Esta regla es la que estudian Robert Aumann y Mashler en un paper de 1985. Aumann es bueno, uno de los altos sacerdotes de la teoría de juegos, premio Nobel en economía, y además es muy, muy religioso y muy estudioso del Talmud, ¿sí? O sea, no es casual que se hayan puesto a estudiar esto. Y lo que les quería decir es, bueno, ahí se la ve un poco rara, pero les quiero mostrar la pinta que tiene, no es tan rara, ¿sí? Bueno, acá lo único que estoy poniendo es otra forma de escribir la del Talmud, no ayuda mucho, la tendría que haber escrito de otra forma, después me di cuenta, pero bueno, les quiero mostrar el dibujito porque después lo que quiero hacer es otras cuentas de mostrar algunas propiedades de las reglas, ¿sí? Fíjense, esta es la trayectoria de pagos de la regla del Talmud. Fíjense que para valores menores iguales a este valor que es muy importante, que es la suma de las demandas dividido 2, se comporta como ganancias igualitarias, ¿sí? Y para la parte de arriba se comporta como pérdidas igualitarias, ¿sí? O sea que es un compromiso entre las dos, digamos. La parte más baja, ganancias, la parte más alta, pérdidas, ¿sí? Bueno, y esta regla racionaliza todo lo que vimos anteriormente, ¿sí? Podemos hacer un cálculo, acá está hecho el cálculo, no me quiero detener en esto, después, bueno, obviamente estas cosas las van a poder ver, pero bueno, es simplemente que hay que ir haciendo y hay que ver si la suma de las demandas dividido 2 es mayor igual o no de la cantidad de recursos que hay para repartir, y en un caso o en otro hay que hacer ganancias igualitarias o pérdidas igualitarias de un problema asociado, ¿sí? Pero esa es la idea general, ¿sí? Yo simplemente lo que quería es mostrarles que fíjense que hay algunos casos en los cuales las tres, fíjense, acá están las trayectorias de pagos de las cuatro reglas que vimos hasta ahora, y lo que tenemos es que puede haber ciertos niveles del recurso para repartir que hacen que las recomendaciones de las cuatro sean totalmente diferentes, ¿sí? Bien. Y ahora les presento otra regla que va a ser importante, o bueno, una les dije que íbamos a ver 5, esta es la quinta, que se llama regla de prioridad aleatoria. La regla vista así es un horror, no se entiende, pero bueno, se las presento formalmente y ahora les digo qué es. Es súper simple la idea. Es simplemente lo que hacemos es ordenar a los agentes, como en una fila, en todos los órdenes posibles, y le vamos dando lo que me piden conforme los vamos teniendo alineados en fila, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el cálculo para que se entienda. Tenemos este problema, ¿no? Las demandas son 100, 200 y 300, y hay 200 para repartir. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vemos los 6 órdenes posibles de los agentes. Lo que hacemos es ir preguntándole, por ejemplo, vean la primera línea, tenemos primero al primero, segundo al segundo, tercero al tercero, entonces al primero le preguntamos, ¿usted qué quiere? 100, bueno, le damos 100, y después vamos al segundo, ¿usted cuánto quiere? 200, bueno, tengo 100 nada más, le doy 100, y el tercero se quedó sin nada, ¿sí? Y hacemos las órdenes posibles, y después lo que hacemos es el promedio de los pagos que obtiene cada uno de los agentes en cada uno de los órdenes, ¿sí? Y ese promedio es lo que nos da la regla de prioridad aleatoria. ¿Ok? Esta es otra regla. ¿Y qué más? Y ahora quiero pasar, porque ya me voy a quedar sin tiempo, a ver propiedades que pueden cumplir las reglas. ¿Sí? Primera propiedad básica. Si tengo dos agentes con las mismas demandas, tienen que obtener lo mismo.
¿sí? Igual tratamiento de iguales se llama. Si los dos demandan lo mismo, la regla les tiene que dar lo mismo. Bastante razonable, equitativa, etc. Después, otra que tiene que ver más o menos con que no importan las unidades de medida, no están así, pero es un poco eso lo que dice, es que, fíjense, si multiplico por un lambda positivo todas las demandas y el recurso, lo que recomienda la regla para cada agente es lambda por lo que recomendaba antes. ¿Sí? Homogeneidad. Bueno, un poco técnica a lo mejor, no dice mucho, pero otra propiedad interesante. Y acá vienen las que más me gustan. Fíjense, tenemos un problema, lo que hacemos es aplicar la regla y nos dice algo. Para el problema la regla nos va a decir cómo repartir. Perfecto. Entonces ahora lo que hacemos, imaginamos que algunos agentes reciben lo que les da la regla y se van. Entonces lo que obtenemos es un problema nuevo, un problema reducido, que tiene menos agentes y menos recursos para distribuir. ¿Sí? Entonces lo que queremos es que la regla reparta lo mismo que antes a los agentes que se quedaron. ¿Sí? A esa coherencia, digamos, que en dos problemas distintos que tienen cantidad de agentes diferentes, le vamos a llamar consistencia. ¿Sí? Y eso es lo que dice ahí formalmente. Fíjense que acá lo que hacemos es generar un problema nuevo que es el que está acá en los paréntesis grandes, que dice, fíjense, acá lo que tenemos es el subconjunto N' de agentes, las demandas, ¿cuáles son? Bueno, el vector que me queda con las demandas de solo esos agentes, y lo que hay para repartir, ¿qué es? Lo que estaban obteniendo ellos en el problema grande, ¿sí? Bueno, y lo que queremos es que a cada uno de ellos le dé que exactamente lo mismo que les daba antes, ¿sí? Bien. Bueno, acá simplemente estoy notando de que ese problema reducido está bien definido, porque cuando uno suma las E sub I de los agentes en N', eso siempre va a ser mayor o igual que las X sub I que tenía cada uno de ellos, porque recuerden que lo que tenía que pasar es que estaban acotadas, los repartos estaban acotados por las demandas, ¿no? Entonces eso siempre me define un problema. Ok, bien. Consistencia. Los pagos de cualquier subgrupo de agentes son proporcionales a las demandas del grupo, por lo tanto, la proporcional va a ser siempre consistente. Ganancias igualitarias y pérdidas igualitarias también cumplen esta propiedad, ¿sí? Porque uno puede ver fácilmente que el lambda que yo obtenía en el problema grande me funciona en el problema chico, ¿sí? ¿Habló alguien, no? Sigo. Bueno. Sin embargo, fíjense, perdón, otra cosa que no dije es que la consistencia de la regla del Talmud viene de que, como consecuencia de la consistencia de ganancias igualitarias y de pérdidas igualitarias, porque se utilizan en su definición. Eso también es fácil de ver. Sin embargo, la prioridad aleatoria, la regla de prioridad aleatoria no es consistente, ¿sí? Y para ver eso, bueno, recordemos que en el problema que les puse antes, la recomendación que hacía la regla era esta que está acá, a la que le llamé X, ¿sí? Le daba 100 tercios al primero y 250 tercios a cada uno de los otros. Y entonces lo que hacemos ahora es ver, bueno, cómo se comporta la regla cuando sacamos a uno de ellos. Y tenemos un nuevo problema, sacamos al agente 3, quedan solamente el agente 1 y el agente 2, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es calcular en este nuevo problema reducido. Fíjense que en este nuevo problema reducido, ahora, lo que vamos a tener es, bueno, hay solamente dos órdenes posibles, ¿sí? Cuando el uno está antes, él quiere 100 nada más, entonces el otro se lleva 50 tercios, y si el 2 es el primero, fíjense que se lleva todo, porque él quiere más de lo que hay para repartir, ¿sí? Entonces, lo que nos da, si hacemos la cuentita, es que a la gente 1, por ejemplo, le está dando 50, y 50 no es lo que se estaba llevando antes, que eran 100 tercios. ¿Sí? Entonces, bueno, esta regla no es consistente. Pero las otras que hemos visto sí lo son. Las otras cuatro sí lo son. Ok. Bueno, y ahora hay otras reglas que voy a pedir 5 minutitos más. Va, tengo... Habría 10 para preguntas, pero pido 5 más, aunque sea para contarles una de estas dos que me interesan. Ok, bien. Fíjense, ¿qué dice esta propiedad? Supongamos que teníamos un problema, ¿no?
con un vector de demanda C y una cantidad de recurso E. Y ahora disminuye la cantidad del recurso a E'. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para calcular qué es lo que nos tiene que repartir en este nuevo problema donde hay menos recursos? Bueno, hay dos opciones. Una de ellas es cancelar el reparto inicial y aplicar la regla directamente al nuevo problema. ¿Sí? Y la otra es tratar de ajustar un poco las cuentas que hicimos. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Reaplicamos la regla a un nuevo problema que posee como demandas, ¿qué cosa? Los pagos obtenidos en el problema original. Porque fíjense que esos pagos ahora ya no son factibles porque la cantidad que tenemos disminuyó. ¿Sí? Y bueno, y revisamos también el valor del recurso. ¿Sí? Entonces, fíjense que esas son las dos opciones y lo que nosotros queremos es que la regla sea bien coherente y que haciendo cualquiera de esas dos cosas nos dé lo mismo. ¿Sí? Ambas formas de proceder deberían dar los mismos pagos y eso es lo que dice esta propiedad que se llama composición hacia abajo. ¿Sí? Entonces, fíjense, disminuye la cantidad del recurso y entonces lo que nos da la regla para las mismas demandas y esa nueva cantidad es lo mismo que daría en un problema en el cual ahora tenemos menos recursos, pero las demandas cambiaron a qué? Al valor que nos daba la regla cuando pensábamos que teníamos E, ¿sí? En vez de L'. Eso para mirar un poquito gráficamente, fíjense, tenemos C está fijo, son las demandas, y teníamos un cierto valor E de recurso. Entonces la regla nos recomendaba algo, por ejemplo, ese valor, ¿sí? Y ahora resulta que, no, que en realidad tenemos menos para repartir. Bueno, entonces lo que hacemos, dijimos que podíamos hacer dos cosas. Directamente calcular el valor de la regla para el nuevo problema, ¿sí? O si no, calcular un nuevo problema para el cual la demanda no es C, sino que es lo que repartía la regla cuando teníamos la cantidad E para repartir, ¿sí? Y lo que hacemos es ver qué nos da la regla cuando la demanda es ese nuevo valor, ¿sí? Y supongamos que es eso, entonces lo que nosotros querríamos es que eso sea exactamente lo mismo que calcularlo directamente para el problema E', ¿sí? Si ocurre toda esa coherencia, vamos a decir que vale la composición hacia abajo, ¿sí? Lo interesante es que la proporcional, ganancias igualitarias y pérdidas igualitarias, las tres cumplen composición hacia abajo, pero la regla del Talmud no. Y eso es fácil de ver, fíjense. Acá tenemos la trayectoria de pagos de la Talmud, ¿no? Para un vector C típico. Teníamos una cierta cantidad, la regla que nos recomendaba eso. Bien, ahora disminuye la cantidad que tenemos para repartir, la regla que nos da eso de acá, ¿sí? Y bueno, ahora querríamos ver si eso es lo mismo que aplicar la regla cuando cambiamos el vector de demandas de C a lo que la regla nos recomienda cuando la cantidad para repartir es E, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que si esa es la nueva demanda, cambia la trayectoria de pagos, ¿sí? Y para el nuevo vector de recursos, para la nueva cantidad que es menor, que es E', ahora lo que nos recomienda la regla del Talmud es ese punto, ¿sí? Entonces fíjense que ese punto es distinto a este punto que obteníamos antes, y por lo tanto la regla del Talmud no cumple composición hacia abajo. ¿Bien? Y ahora tenemos otra composición hacia arriba, ¿sí? Que es más o menos la misma idea, pero cuando aumentan los recursos, ¿sí? Suponemos que aumentan los recursos, pero que siguen siendo pocos para la demanda que hay, ¿eh? Entonces hay dos opciones. Cancelamos el reparto inicial y aplicamos la regla al nuevo problema, o adicionamos al reparto del problema original lo que obtenemos al aplicar la regla al nuevo problema que genera el excedente. ¿Bien? Y queremos que las dos formas de actuar nos den lo mismo, ¿sí? Entonces, esto es lo que dice composición hacia arriba. Fíjense, tenemos más recursos. Entonces, para el problema con la misma demanda y más recursos, queremos que ese valor que nos recomienda la regla sea igual a lo que
la regla nos daba para cuando había menos, más lo que la regla recomienda para el problema nuevo que genera el excedente. ¿Cuál es el problema nuevo? Bueno, fíjense, ¿qué está demandando los agentes? Lo que demandaba antes, menos lo que ya le dieron, que es el SSE. ¿Sí? Ese es su nuevo vector de demandas. C menos SSE. ¿Y qué es lo que hay para repartir? Bueno, la cantidad nueva de recursos, que es E' menos C. ¿Sí? Para verlo un poquito, fíjense, teníamos esa demanda, supongamos que teníamos esa cantidad de recursos y que la regla nos daba eso. ¿Sí? Esa cantidad llamamos X. ¿Sí? Bien, ahora hay más del recurso, pero no más de lo que se está demandando en total. Ok, entonces podríamos directamente calcular lo que nos da la regla para este nuevo valor del recurso, que es lo que está ahí, o si no, lo que hacemos es, a cada uno de los agentes le damos lo que dice el reparto X y calculamos el nuevo problema. ¿Sí? El nuevo problema tiene C menos X como demanda, ¿sí? Y cada uno ya tiene asegurado el X, o sea que está ahí. El nuevo problemita es todo lo que está en naranja. ¿Sí? Y bueno, y lo que hacemos entonces es repartir E' menos C, la regla nos va a dar algo ahí, y lo que queremos es, justamente, si ahora volvemos a las cantidades originales, que son las que tienen el X, ¿no? Que lo que recomendaba la regla, directamente en el problema con el E' y las demandas originales, sea lo mismo que X, que es lo que repartió cuando había E, más lo que está repartiendo para las cantidades ajustadas, tanto de demandas como de recursos. ¿Sí? Querríamos que funcione coherente de esas dos formas de accionarnos en lo mismo, eso es composición hacia arriba. De nuevo, es fácil ver que tanto la proporcional como ganancias igualitarias, como pérdidas igualitarias, cumplen composición hacia arriba, pero que la del Talmud no. Y de nuevo, el problema son esos ángulos raros que aparecen en el medio de la red, acá, ¿no? Porque si fueran en los bordes no pasa nada, como tienen ganancias y pérdidas igualitarias. Pero esta figura de acá nos hace lío. Fíjense, supongamos que teníamos esa cantidad de recursos, Talmud nos recomienda esa cantidad. ¿Sí? Bien. Ahora aumenta lo que tenemos para repartir. Bien. Entonces, Talmud nos recomienda eso. ¿Sí? Pero, sin embargo, fíjense, si nos quedamos con lo que estaba dando antes, que era X, y lo que hacemos es simplemente calcular el problema que surge de la nueva cantidad de recursos, ¿sí? Lo que nos queda es que la demanda es C menos X, ¿sí? Tenemos que repartir eso, Talmud nos recomienda eso en este caso, y entonces fíjense que lo que nos da ahora, ese X más lo del problema asociado que aumentó el recurso, es distinto a lo que nos recomendaba antes para cuando solo cambiamos el recurso y nos íbamos a E'. ¿Sí? O sea que Talmud no cumple composición hacia arriba. Bueno, acá hay una tablita, ya terminó, ¿eh? Me falta nada. Acá hay una tablita en la cual estamos viendo con un más, lo que estamos poniendo es que la regla que están, las columnas están listadas, reglas, ¿no? Significa que cumple la propiedad que está en la fila, ¿sí? Entonces fíjense que esto es lo que, no sé si se lo había dicho, pero igual trato de iguales lo cumplen todas, la homogeneidad también, consistencia vimos que la única que no lo cumplía era la prioridad aleatoria, y después las composiciones, vimos que, bueno, la única que vimos que no para la cual no funciona es para Talmud, les dije que para los tres mosqueteros funciona, ¿sí? Y para prioridad aleatoria no funciona, ¿por qué? Bueno, porque esto es algo que estaba ahí de pasada, no lo dije, prioridad aleatoria y Talmud son iguales cuando hay dos agentes, ¿sí? Por lo tanto, bueno, si no funciona para Talmud, no funciona para prioridad aleatoria tampoco, ¿sí? Algo interesante es que acá tenemos, fíjense, tenemos listados 5 propiedades y estamos diciendo que los tres mosqueteros cumplen esas 5. Un resultado muy, muy interesante es que no solo estas tres cumplen esas 5 propiedades, sino que son las únicas. Si a uno le gustan estas 5 propiedades y las quiere, lo único que puede hacer es elegir o la proporcional, o ganancias igualitarias, o pérdidas igualitarias. No hay ninguna otra regla que cumpla las 5. ¿Sí? Es una proposición,
resultado de Carmen Herrero de Mulán. Y bueno, la prueba escapa muchísimo al alcance del curso, es muy muy pesada, pero algo para decir es que las propiedades, estas cinco propiedades son independientes, en el sentido de que si agarro cuatro cualesquiera, siempre puedo encontrar una regla que no cumple la quinta. ¿Sí? Bien. Eso es todo por hoy entonces, y mañana seguimos con otros temas, vamos a ver dualidad y algunas caracterizaciones, utilizando dualidad, y bueno, más que nada nos vamos a hacer algunas caracterizaciones que usan dualidad y algunas de las propiedades que vimos hoy, ¿sí? Bueno, escucho ahora preguntas. Bueno, primero que nada, muchas gracias Agustín, y quería proponerles que nos desmutemos los micrófonos para darle un aplauso de agradecimiento. ¿Hay alguna pregunta? Yo quería preguntar, no sé si me escucho bien. Sí, se escucha perfecto. ¿Qué tal? Hola. Lo último que dijiste de la proposición esta de que las únicas reglas son estas, la de los tres mosqueteros, las que cumplen sí. Las cinco propiedades que enunciaste. Sí. Incluso combinaciones de estas reglas, redefiniendo los puntos de vuelta. O sea, ¿a qué me refiero con combinaciones? Como primero aplicar una, luego otra, y luego otra. Siguen sin cumplir, o sea, tampoco cumplen, ¿me explico? O sea, si uno definiese una función como regla, que fuese primero aplicar una en una etapa, luego en otra, y luego en otra. Pero... Porque vos tenés un vector de demandas y una cantidad de repartidas. Ahora sí no escucho bien. Yo escucho como algo de eco, no sé, por alguien, me parece. Bueno, pero ahora te escucho bien a vos, ¿eh? O sea que no entendí cómo sería por etapa, porque no podría usar, decir, qué sé yo, uso Talmud para el agente 1, y después me paso y para el agente 2 uso, bueno, o sí, en realidad, para lo que queda, no sé qué tenés en mente, eso que estoy diciendo yo, que claro, la regla sea suponer, digamos, el problema original, hago Talmud para el 1, saco la cantidad, le voy a dar una cierta cantidad, lo saco y ahora me queda un problema más chico, y para 2 uso proporcional, qué sé yo. Claro, por ejemplo. Algo así tenés en mente. Claro, en esa misma idea, bueno, decir, bueno, como que voy resolviendo distintos agentes por medio de distintas reglas. Sí. ¿No? Si puntualmente la regla de los tres mosqueteros, y si esas reglas no cumplen todas las propiedades, una combinación de estas reglas, definir no, una regla como no. Combinación de estas reglas, digamos. Claro, no la va a cumplir. No la va a cumplir porque creo que es fácil ver si usás una primero y después usás otras, qué sé yo, lo primero que se me viene a la cabeza es que consistencia en principio puede que no funcione bien, porque estás tratando, bueno, ni siquiera te piden lo mismo, tienes tres agentes, ¿no? Que tienen las mismas demandas, y al primero le das por Talmud, y ahora al segundo le das por, no sé, por cualquier otra cosa, no les va a generar un problema para el cual utilizar así secuencialmente, una regla, otra regla, otra regla, me va a dar cosas distintas para gente que están demandando lo mismo, y ahí ya no te cumple igual tratamiento de iguales. Fíjate, igual tratamiento de iguales es una regla, es muy fuerte, te está pidiendo muchísimo para la regla. No sé si se entendió lo que dije, pero tené presente eso, tratá de hacer lo que me decís vos, así secuencialmente, y que la regla... así, utilizando mezcla de los mosqueteros y que le dé lo mismo a gente que demanda lo mismo, va a ser muy difícil, me parece. No vas a poder. Perfecto, gracias. Ya me pondré a hacer las cuentas después, cualquier cosa. Dale, para mañana. Mañana me contás. Dale. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo un... Perdón, dale. Sí, una pregunta que no sé si la respondió era porque el de proporción aleatoria no se mostró un gráfico
Prioridad aleatoria. Prioridad aleatoria. Bueno, porque es el mismo que el de la Talmud, ¿eh? Acuérdate, cuando tenés dos agentes, son iguales. Reparten exactamente igual Talmud que la de prioridad aleatoria. Y los dibujos que te los hago solo para problemas con dos agentes. O sea que ya está, digamos. La trayectoria de pagos de prioridad aleatoria es la misma que la de Talmud. Agustín, preguntan si vamos a subir el material al foro. Si vos me lo mandás por mail, yo lo subo. Dale, lo que pasa es que lo tengo que editar un poco por todos los stops y qué sé yo, va a ser un lío, pero en un rato te mando algo de la clase de hoy. Es un Beamer. Bueno, pero entonces en un toque te digo cómo hacer para sacar los stops. Sí, ya sé hacer eso, pero pensá que hay un montón de figuras que las tengo que pasar, pues tienen un montón de información encimada, ¿eh? Pero después lo hago, sí, lo armo bueno. Algo y... Tuvo la de hoy, la de mañana no, porque está todavía acomodando cosas, mañana la de mañana. Bueno, entonces el material va a estar en algún momento. Y algo que quería olvidar en su momento. Hay otra pregunta, si hay alguna bibliografía para ampliar el tema. Bueno, hay muchos papers, y está el libro de William Thompson, que, bueno, el libro no está, hay que comprarlo, pero vieron que todo se consigue, ¿no? Mandan un mail y se los paso. Ojo que esto sube a YouTube. Ah, bueno, no. Lo buscan o lo compran en Amazon. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bien. Decía un dato, voy a repetirlo mañana, pero bueno, me olvidé de avisar en su momento que Agustín Bonifacio es profesor adjunto del Departamento de Matemática de la Universidad Nacional de San Luis, y es miembro del Instituto de Matemática Aplicada de San Luis, que es un instituto de matemática de CONICET. Pero bueno, ya con eso, ahora cortamos la... Bueno, le agradecemos nuevamente a Agustín, perdón. Y... Sí, no sé si hacía falta. No importa, yo también. Bueno. Y cortamos la grabación. Dale, está bien. Bueno.